búsqueda del duende es el título de nuestra búsqueda. Pero no hay forma para encontrarlo. Tenemos que ir a cazar. Es una caza, es una experiencia abierta, sin fórmula. ¿Por qué hago una foto? Para conocer a esa persona. El único sentido para mí la foto es para hacer una pregunta: ¿quién eres tú? El clic de la cámara es la pregunta y la imagen es la respuesta. Por aquí en estudio ha pasado mucha gente, bueno, Salvador Dalí, el pintor, Miles Davis. Y cuando se fueron, dejaron algo de su energía aquí. Artistas, celebridades, la lista es larga. Y siempre hubo una conexión. Es eso lo que busco, el paisaje del alma. Desde el momento que comenzó la fotografía histórica y los viajes de antropólogos en África, diferentes grupos, tribus, el hecho de tomar una fotografía era robar el alma de alguien. Y los primitivos tenían razón. Algo de interior de la persona está en el negativo, existe. Lo que hice en 1983 con Paco Lira, que me llevó a todos los lugares buenos del flamenco, incluso su casa, la carbonería, era buscar flamenco en Sevilla y alrededor de Sevilla. No quería estar yo en un espacio de tablado, de escenario. Quería ver el país, la tierra, el espíritu andaluz. Y encontré, viajando con el coche y dando vueltas por varias partes de Sevilla, ese olivo ahí, viejo, anciano, en forma de Y casi, en una pequeña montañita de arena ahí, una línea muy bonita. Aquí está el lugar especial para Mayo. El olivo, porque el olivo es tradición de Andalucía, de parte del sol, de la tierra seca. Es un árbol que significa la historia para mí del flamenco, es un símbolo del flamenco. Sigue vivo. Hay ramitas con hojas y hay aceitunas pequeñitas están saliendo. El duende no es una cosa que vas a imponer. Hay que abrir las puertas. Muy humildemente, muy abierto, esperando que venga ese viento mágico que te transporta a otro nivel. Lo he visto yo en una boda en casa de los Pedro Bacán, en una cena de familia, un momento así que explota así sin razón práctica, pero porque es necesario que salga, surge de momento. Esas fotos se hicieron en el 83, hace un cuarto de siglo. Desde ese entonces he aprendido mucho más sobre flamenco. Muchos flamencos han pasado por mi estudio. Pero cuando Antonio entró y vio la foto de su abuela, se paró un momento y conmovido me dijo: me gustaría que me hagas una foto. Este espacio, el santuario, como lo llaman los flamencos, vienen acá sorprendidos por lo que ven en los muros, fotografías y muchas imágenes antiguas del flamenco, y se encuentran muy acomodados, muy a gusto, listos para hacer algo. De repente se dan cuenta que en este espacio hay una historia flamenca. Hay algo que tiene sabor flamenco. Mira, en un New York City, peroles andaluces. Poco la guitarra, poco, pero con pasión. La guitarra me permite acercarme a ellos, me abre las puertas muy rápido.
Tengo una guitarra, es la guitarra que muchos guitarristas acá, Pedro Bacán incluso y otros, los Gypsy Kings, quieren tocar esa guitarra. Porque tiene un sonido que no es común. Y Daniel Casares le encanta esa guitarra. Cada vez que viene me dice, ¿y mi guitarra dónde está? Dame mi guitarra. Me gustaría ahora una exploración mucho más grande de los pueblos diferentes de Andalucía, incluso también Madrid y Barcelona, puede ser que ahí, y buscar los momentos flamencos que se encuentran escondidos en esos lugares con los nuevos artistas y sacar de ahí ese tesoro, ese oro que hay ahí para presentarlo al mundo. Esa iglesia ahí. Y la luz de mi tierra, ¿cómo es? Aquí vives tú, aquí naciste. Aquí nací, el barrio de Santiago, que lo tengo casi a dos minutos, la próxima esquina, es el barrio donde hemos nacido tantos gitanos de aquí, de Jerez de la Frontera. ¿Y tu abuelita, que yo fotografié en 87? Mi abuelita, tía Juana del Pipa, que ahora la vas a ver, que preside nuestro estudio. Es la matriarca, aunque no esté. Vente para adentro, te lo explico dentro, vente para casa, pasa. Y bueno, aquí estamos. Buen espacio, bonito. Y sí, lo que tu departamento arriba. Es la casa. Y ahora lo ves así porque estamos que vamos a empezar el ensayo ya, de Puertas Adentro, que es el último espectáculo. Por eso la escenografía de las puertas, ¿no? El flamenco es muy expresivo y quiere compartir muchísimo. Y yo creo que la fotografía, evidentemente, tiene algo de esto, ¿no? Que expresa y a la vez comparte, ¿no? E incluso yo me atrevería a decir que la imagen puede ofrecer algo del interior o capturar algo para siempre. Estoy buscando que me regale momentos mágicos. Un regalito estoy esperando de su arte. Foto, Antonio, me encanta hacer fotografía. Hago una foto y, a ver, el tiro mismo, que esa parte niño que tiene, ¿ves? Quiero ver, esa me gusta, esa no me gusta, esta me gusta. Entonces es un juego, estamos aquí, nos estamos divirtiendo. Esta me gusta, ¿ves? Esa no me gusta, mi perfil nunca me ha gustado. No me gusta. Pero esta me gusta. Así sí, así sí, así ya, si la cortas, sí. Sí, fuerte, sí. Somos todos niños, ¿sabes? Eso nunca se va. No, ¡ole! Esta sonrisa es buena. ¡Ole! Si la perdemos, ¿no? Sí. Y esos niños son... quiero encontrarse acá por... ¿Cómo llegaron acá? Tú, vale. El niño llega cuando justamente se está celebrando un curso de baile. Un curso de una semana. Es decir, yo esto no es una escuela, que es lo que la gente cree.
Y esto no es una escuela, es la sede de la compañía. Sí, sí. Entonces su padre me lo trajo pensando que era una escuela. Y le dije que no podía quedarme con el niño. Me dijo que bueno, que por favor no hiciera que no dejara que me lo llevaran ese mismo día, que venía con muchísima ilusión, ¿no? Y que por lo menos ese día lo admitiera. Qué lindo. Y cuando entró en el curso, se hizo el protagonista, el niño de toda la clase. De golpe, sí. De golpe. Entonces, cuando vino el padre a recogerlo, dije, ya no te lo vuelves a llevar. ¡Ole! Ya no te lleva más este niño. Qué linda historia esa. Una cara y con sus ojos. Y los ojos, es un niño muy guapo. Sí, lo sabe y te mira así, me hizo una sonrisa cuando tenía una sonrisa tan bonita. Es tan increíble que un niño con esa la pueda mirar. Sí, un apoyo y una fuerza ahí. La fuerza que tiene ese niño no es normal. Sí, yo me puedo dirigir a él y decirle, ¡Ole! O decirle, colócate, mírame. ¿Sabes? Eso de mírame no lo puede hacer cualquiera. Cuando tú juegas con la mirada, ¡plá! ¡Ole! Estamos. ¡Dios! ¡Hostia, Giles, me encanta! Cuando juegas conmigo, ¿ves? Cuando juegas conmigo y te entregas, ahí te pesco. ¡Hostia, pero la otra es una maravilla, ¿no? Esa se guarda, esa. Es un placer. Trabajar con Gil, porque creo que es una persona que sabe dirigir y que sabe decirte lo que quiere y también sabe esperar, que es algo importante. Yo pienso que sabe esperar cuando captar el momento apropiado. Bailando en tu sitio. Que haya una actitud ahí, sí. Vale. ¿Sigue allí? Sí. Sí. Vamos a ir a buscar las posibilidades que existen. Vamos a tratar de abrir las puertas y que salgan los jóvenes, que se acerquen a nosotros y que nos den algo de ellos mismos para ver lo que pueden ofrecer, para mostrar eso, ese talento, esa genialidad de la tierra andaluza a otros países del mundo, comunicar esa forma de energía vital y ese amor de lo que es el flamenco, la música, el baile, el canto, la guitarra, las letras, el momento, las palmas, el ritmo, el cuerpo, cómo se mantiene, todos los gestos del flamenco. Vamos a ver incluso la comida, los paisajes, todo lo que corresponde a ese mundo. Vamos en busca de eso.